de la víctima? Todavía no lo sabemos. ¿Edad? Entre 16 y 40. ¿Estado? Muerto. ¿Cuántos pantalones tenía en su armario? No lo sé. Habrá que mirarle los bolsillos. ¿Arma del crimen? Una cucharilla. Te estarás preguntando qué haces aquí. El día de hoy se ha cometido un crimen. Un asesinato. Y casualmente, usted es el único testigo. No le estoy incriminando. No estoy diciendo que haya sido usted. Pero me gustaría saber su versión de los hechos. Comenzaré relatando lo sucedido. Comencé a investigar como normalmente hago. De aquí para allá buscando pistas. Estuve días, semanas, meses intentando buscar su rastro. El rastro que normalmente me lleva hacia él. Aquella pista, el arma del crimen, me llevaba directamente hacia mi peor enemigo. Me planteé abandonar el caso, incluso la profesión, pero fue entonces cuando me di cuenta. Había estado oculto ante mis narices todo este tiempo. Se había disfrazado, justo como un testigo. La víctima se acercó a ti. Mostraste confianza, te mostraste amable, pero era todo una máscara. Sacaste esa letal arma tuya, la cucharilla. La víctima murió al instante y tú te fuiste corriendo sin dejar rastro. Podrás engañarles, podrás engañar a todo el mundo, pero no vas a seguir engañándome a mí. Te conozco demasiado bien. ¡Sándwich de dos tapas!